Bueno, muy bien, como ustedes saben, cada lunes o cada semana tenemos a Carolina Sol Rodríguez, la jefa de ANSES, que muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para hablar con nosotros y sobre todo para hablar de pensionados y jubilados, que es nuestro eje principal, como siempre digo. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Muy Buenos bien. días, a toda la audiencia, todos los televidentes, buen lunes para todos, como decimos siempre. Acá estamos, como todos los lunes. Muy bien. Caro, escúchame, ¿qué pasó con los cobros? Se terminaron los cobros que fueron, bueno, un poquito más atrasados justamente por la cuestión del feriado? Este mes seguimos Ah, pagando. bien. Es Esta importante. semana es los que cobran a fin de mes, que siempre arrancan a Claro. cobrar así como el 20, que es la segunda tanda, como decimos siempre, que aquellos que superan la mínima, ellos están cobrando, así que el día viernes van a terminar de cobrar los que terminan con 9. Así que fue un mes largo. Sí, Largo, que esperemos que absolutamente. bueno, ya se normalice a partir del mes de mayo. A partir del mes de mayo, jubilaciones y pensiones se pagan a partir seguramente del día martes 9, ¿sí? Así que estén atentos, siempre es por terminación de documento, Bien. pero vuelve a las fechas habituales, ¿no? Los 8, los ¿No lo va a 9. afectar el 1 de mayo? Sí, por eso no el 8 y sino el 9 casi. Ah, Siempre bien. en un Los mes donde afecta los entonces ahí. primeros, sí, en un mes donde los primeros días hay algún feriado, se corre. En este caso es un solo día, no Claro, es tan no es complejo tan como grave. sucedió la otra vez, exacto. Entonces se corre un día, ¿sí? Bien. El día 8 van a terminar de pagarse pensiones por discapacidad y a partir del 9 de mayo van a comenzar a pagarse todo lo que es jubilaciones mínimas, ¿sí? Perfecto. Vamos a tener el calendario completo ya la semana que viene, Eli, por ahí para darlo con más precisión, pero bueno, estén atentos porque ya es un mes en donde vuelven a cobrar con mediana normalidad, si se Mediana, quiere. exacto. Exacto. Caro, ¿qué pasa con los bonos? ¿Están cobrando? ¿Se terminaron? Sin ningún problema, recuerden que los bonos se dieron con el nuevo aumento que fue en marzo y se dieron por 3 meses. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el mes de mayo inclusive van a cobrar el bono, ¿sí? O sea que ahora cuando comiencen a cobrar a partir del día 9, sepan que todos los que van cobrando su jubilación tiene que ser idéntica, si es que no sacaron Perfecto. ningún crédito ni nada, tiene que ser idéntica a la que cobraban en el mes de abril, Bien, ¿eh? Así bien. que bueno, hasta el momento va a seguir igual todo lo que tiene que ser mayo. Y ya, probablemente, no el lunes que viene, pero sí el otro, Eli. Sí. Bueno, el lunes que viene ustedes no tienen igual Claro, el es martes, no feriado. vamos a Es el juntar. martes. Pero bueno, la semana que viene no, la próxima ya vamos a poder dar también el aumento, ¿sí? ¿Cómo va a venir? Porque Ah, recordá bien. siempre que para el día 10, por ahí, cierra el índice para calcular cuál es el aumento que tienen que tener y ahí veremos si se renuevan los bonos, se refuerzan, si sigue siendo de 15 mil, si sigue estando o no estando. Así que bueno, las 2 primeras semanitas siempre es de muchas novedades, sobre todo para nuestros jubilados y jubiladas. Perfecto. Con respecto a esto del aumento, el aumento que viene es el aumento que les corresponde, o sea, que cobrarían naturalmente, ¿verdad? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se aplica? ¿Qué se contempla? ¿Se contempla la inflación? ¿No? Bueno, en realidad la nueva fórmula, bueno, ya no es nueva, hace varios años que está, la fórmula de movilidad jubilatoria, lo que contempla es los ingresos que tiene ANSES, ¿sí? Los recursos de ANSES en una fórmula particular, más también lo que tiene que ver con el aumento de los sueldos, ¿sí? Bien. Con todo lo que tiene que ver con las paritarias y cómo va subiendo el sueldo. Inherente ahí lo que tiene es la inflación, si se quiere. Okay. Es verdad que la inflación no está contemplada en un 100% como estaba en la otra fórmula. Por eso es que también están esos bonos acompañando, porque si la fórmula termina quedando por debajo de la inflación, hay una decisión del organismo de que eso quede compensado con Bien. los bonos, ¿sí? Está Es bien. decir, si la fórmula te hace perder un poco, porque no está el 100% de la inflación que hay, más con números altos de inflación como Claro. tuvimos estos meses, sí o sí, inevitablemente, para que no pierdan las jubilaciones y para garantizar que mes a mes esa inflación le gane a esa jubilación le gane a la inflación, es necesario inevitablemente contar con los bonos. Ese es el Absolutamente. origen también, ¿no? De los bonos. Porque dicen, ¿por qué no se pone en la jubilación? Bueno, porque en realidad el aumento jubilatorio es por ley. Claro. Entonces, es como del cálculo. Ni más ni menos que lo que del cálculo se puede aumentar. Estar modificando constantemente la ley también es complejo y tampoco te garantiza nada, porque cuando estaba la inflación dentro de la fórmula movilidad, los jubilados perdieron 20 puntos en 3 años Muchísimo, claro. con la fórmula que estaba antes. Y Claro. estaba la inflación adentro y sin embargo el poder adquisitivo bajó
casi un 20%. Claro. Entonces, lo que sí te tiene que hacer es acompañar, ¿sí? Y ahí es donde está el bono. Exacto. El bono viene a hacer eso. A compensar de alguna forma. Hacer ese cálculo, entre comillas, y ganarle, ¿no? Con el bono incluido, ganarle al proceso inflacionario en un momento complejo como este. Exacto. Siempre recordamos entonces que la mínima, entonces, ¿en cuánto está o en cuánto queda con el bono? La mínima hoy, por ley, sin el bono, es de 58.600 pesos. Bien, sin el bono. Más el bono, ¿sí? Es decir, nadie puede ganar por debajo y recibir por debajo de 72 mil pesos. Bien. ¿Por qué digo 72 y no 73? Porque si Caro no sabe sumar. 15 más 58. No, es porque tiene ese descuentito que siempre hablamos de PAMI. Exacto. Entonces, en mano, para no confundirlos, tiene que estar más o menos en 72 mil pesos. Bien. Si nadie puede cobrar por debajo de 72 mil pesos hoy. Siempre ¿sí? tenemos que tener en cuenta que tal vez si usted sacó algún préstamo, crédito, siempre, etcétera. Siempre y cuando restándole todos los préstamos que pueda tener. Si tiene un préstamo de 11 mil pesos, que es el máximo de cuota que se puede tener, bueno, obviamente a esos 72 va a haber que restarle el crédito. Pero si no tiene ningún crédito, nadie tiene una jubilación menor a 72 mil pesos. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos con el tema de la moratoria? Que sabemos que fue un tema, sigue siendo un tema muy importante. Bien, súper aceitados. Venimos muy bien, jubilando un montón de vecinos, Eli y vecinas. Tenemos la suerte de, también de poder haber subsanado con esta moratoria mucha gente que es importante. Tenemos antes aquellos varones que no tenían aportes, llegaban a los 65 años y podían tener la pensión de adulto mayor, ¿sí? La pensión universal, la PUAN, ¿sí? Exacto. La PUAN es el 80%, como decimos acá siempre, o recordárselo a los vecinos y vecinas, es el 80% del valor de una jubilación. Si bien tiene PAMI también, no es una jubilación, es una pensión. Y tiene otra cosa que es contradictoria o negativa, si se quiere, que es que no da derecho a pensión por viudez. Es decir, si vos tenés un compañero de vida, una compañera, no va a poder al momento del fallecimiento recibir o tener la pensión por viudez como si tiene un jubilado que, si fallece, puede después su cónyuge, su mujer, su marido, tramitar la pensión por viudez. Entonces, ahora que está esta moratoria, también tenemos muchas consultas de vecinos que tienen la PUAM, sobre todo hombres, porque las mujeres se jubilan antes, pero los hombres que tenían 65 y no tenían aportes iban directo a la PUAM. Bueno, hay una intención muy grande de muchos vecinos de nuestra ciudad, de las localidades que estuve recorriendo la semana pasada, de pasarse de esa PUAM a una jubilación, como corresponde. Bien. Si bien tal vez en términos de plata, económicos, va a recibir más o menos lo mismo, ¿por qué? Porque va a tener que pagar, como decimos siempre, esos años. Claro. Y todo lo que se le descuenta, bueno, más o menos termina bajando también su jubilación y más o menos queda igual a lo que hoy tiene. Claro. Pero bueno, la importancia, sobre todo si hay una compañera, ¿sí? Vienen y me dicen, sí, pero mi compañera fiel me ha acompañado y yo, si no estoy el día de mañana, quiero dejársela. Claro. Entonces, muchos optan por hacer ese cambio. Así que también estamos no solo teniendo jubilados nuevos, sino dándole una calidad diferente a quien por ahí no llegaba con los aportes, como decimos siempre, no le aportaron y tuvo una PUAM. Bueno, viene hoy y también estamos teniendo muchos trámites para pasar de PUAM a jubilación ordinaria. Excelente, bueno, excelente. Caro, ¿alguna otra novedad con respecto a pensionados y jubilados o hasta ahí estaríamos? Hasta ahí estamos, vamos a seguir ahondando en todo lo que tiene que ver con el plan de pago de los casos más específicos en los próximos programas y también esto de las novedades que vamos a tener ya a partir de mayo, que es la semana que viene. Excelente. Bueno, Caro, te saco ahora un poquito de este tema. ¿Qué te pareció entonces, una opinión general quiero, de la visita del gobernador? Bueno, yo siempre digo, ¿no? En un momento tan complicado, la verdad que mi apreciación personal sobre la gestión de Axel es que da respuesta constante a nuestra ciudad. ¿Sí? Sí, a nuestra ciudad, claro. Vemos obras, vemos cosas que llegan para el hospital, en todos los ámbitos, cultura. Sí, hemos tenido todo el verano de espectáculos que ha organizado la municipalidad. Las maquinarias que llegaron la semana pasada. Con artistas locales y con muchos que ha traído también
la gestión provincial, ¿no? Entonces, en el área que está la provincia y que se le va a pedir, siempre tiene respuesta a través de la municipalidad, a través de los concejales que vamos y hablamos. Siempre ha tenido respuesta la ciudad. Yo no tengo la experiencia de muchas otras gobernaciones, no por lo menos como funcionaria pública, pero la verdad que lo que he notado es todo un equipo de trabajo, no solo el gobernador, sí la decisión política del gobernador, pero tener todo un equipo de trabajo a disposición de todos los municipios, ¿no? Y en nuestro caso es importante, porque a veces el interior no está tan presente, sí. No nos dan tanta bolilla, como digo yo, y todo está, ante los problemas graves que tiene el conurbano también, todo está muy centralizado, sí, en otras gestiones. Bueno, eso no pasa acá, así que vino como una muestra más de lo que viene trayendo Asalto siempre, y bueno, para mí es una alegría recibirlo y sobre todo acompañar a los vecinos, ¿no? Acompañar a los vecinos en dos momentos muy importantes, a los chicos, a los jóvenes, a los que se le entregaron la computadora, que están en sexto año, que no tuvieron su computadora porque en el 2017 se entrega en segundo año, no tuvieron porque el gobierno anterior la discontinuó y entonces ahora van a poder tener una para seguir, ojalá, sus estudios universitarios. Y también a los vecinos que hacía muchos años, ¿no? No escuchábamos también sus testimonios, más de 30 años, 20 años esperando una escritura de una casa. Así que también es muy grato siempre acompañar a los vecinos y cubrir esas deudas que tiene el Estado. Sí. No me van a encontrar a mí diciendo que agradezco al gobernador, porque creo que bueno, pero es lo que corresponde a todos los funcionarios. Seguro. Siempre lo digo y se lo digo a los vecinos, ¿no? Está bien, es educado agradecer y está muy bien, pero se lo digo a la ANSES, a los vecinos, ustedes tienen derechos y los que cumplimos una función pública somos eso. Somos vecinos al servicio de nuestros vecinos, que circunstancialmente tenemos una obligación. El gobernador tiene una obligación con toda la provincia de Buenos Aires y yo celebro que lo cumpla, pero no es ni más ni menos que lo que tiene lo que hacer. Hay que hacer. Lo que hay que hacer. Hay que estar cerca de la gente. Ahora, obviamente nosotros lo que primero dijimos y nos quejamos muchísimo fue de que no quiso o no pudo hablar con los medios locales luego del acto, ¿sí? Y que el acto fue, bueno, más bien como puntualizando, más allá de que vino a hacer cosas puntuales que son importantes para la ciudad, que son importantes para los vecinos, un poco el acto fue puntualizando sobre la gestión anterior, sobre la guerra, sobre la pandemia, sobre, ¿no? Sobre todas cosas que, la verdad, no sé si estaban tan buenas escucharlas en un acto tan importante para los vecinos, por lo menos para todos aquellos que recibieron después, como bien decís vos, de 20 años, 30 años, la escritura de su casa. Porque dentro de eso, del acto, dijo algo importante. Esto, la escritura, sale 300.000 pesos, 200.000 pesos, y capaz que eso generaba una deuda al vecino. Bueno, en este caso no. No. O sea, era importante lo que se venía a hacer, pero como que todo lo que lo alrededor, digamos, de su discurso, se perdió lo bueno del acto. Sí, yo me parece que es difícil cuando uno está en la política poder explicar que no todo es lo mismo. Claro. A ver, digo porque, a ver, yo entiendo que lo que quiso hacer el gobernador es decir, bueno, hay esto que yo te digo, ¿no? No hay que agradecer, pero también tenemos que, como ciudadanos, saber diferenciar. Porque a la hora de elegir, uno tiene que saber qué propuesta política y cuando se gobierna, qué se hace y qué no. Es lo mismo que acá planteamos en su momento cuando fue lo del plan de pago previsional. Bueno, yo tuve que venir a decir que había legisladores que no lo votaban y tenía que saber mi vecino y mi vecina qué legislador no lo votaba y de qué espacio político era. No es porque uno quiera hacer solamente machacar, pero hay una realidad que no es todo lo mismo. Porque también eso sería triste para los vecinos, como cuando hace algo mal el partido del cual en mi caso pertenezco, también hay que decirlo. Claro. Pero cuando hace algo bien, es decir, 30 años una deuda, viene un gobernador y lo cumple, bueno, hay que saber. ¿Quién es ese gobernador? ¿Qué espacio representa? ¿Y quién estuvo y no lo hizo? Yo creo que ahí estuvo contextualizado un poco. Claro. Y es lo que se ve, que a veces puede no gustar. Pero bueno, también me parece que quien está en política y quien cree en la política tiene que entender que no es, por lo menos para mí tiene que ser así, no es todo lo mismo. Después el vecino elige. Claro. Porque probablemente ponga otras cosas en la balanza también que no le gusten. Hay cosas de la gestión de Axel que le gustarán y hay cosas que no. Mira, yo siempre pongo el ejemplo. La gobernadora Vidal hizo el saneamiento del río. ¿Qué se lo vamos a negar? Porque es otro espacio político. No, ¿y cuántos años nos inundamos y no lo hizo otro gobierno que en su momento también fue del peronismo? Claro. Entonces, ahora, hay que marcarlo. Probablemente cuando vino la gobernadora también ha marcado que ella fue quien lo hizo. Bueno, en este caso lo que hace el gobernador es marcar todo lo que el gobierno anterior
de la gobernadora no hizo y lo que este gobierno tomó la decisión política de hacer. Es difícil. Claro, es difícil porque al porque a la vez es cansador, uno siente que se agota, el vecino se agota. Yo lo entiendo perfectamente y te digo que es un ejercicio constante que en mi caso personalmente tengo que hacer, y vos lo ves acá, que yo intento no estar todo el tiempo... Ojo que esta gestión hace tal cosa, pero la otra no lo hizo. Intento que eso sea lo más ameno porque posible para escuchar, ¿no? Porque de verdad que creo que lo que no quiero es alejar al vecino. Porque la realidad es que todos estamos convencidos de que hay que votar. Todos estamos convencidos que hay que votar. Pero también hay que llevar un mensaje de por qué elegir a quién sí y a quién no. Sí. Porque si no, no estás diciendo nada. Aquí es todo lo mismo. Y no es todo lo mismo. Hay que llevar ese mensaje. Pero en un momento tan complejo y también con muchas decepciones que la política le ha dado a los vecinos y nos ha dado a todos, me incluyo, porque soy parte de la sociedad. Exactamente. Entonces, sí, uno tiene que estar todo el tiempo pensando cómo para no caer en esto, ¿no? Ah, mira, otra vez, horrible esto, haciendo política. No, hay... Para mí la política no tiene que ser mala. Bueno, política hacemos todos igual. Por supuesto, después esto de partidizar, ¿no? Claro. Yo creo que hay que buscar la forma de volver a acercar a la política que hemos todos decidido que el régimen de la democracia y de la elección popular a través del voto es la elección para elegir quién conduce los destinos de la nación, de la provincia y de la ciudad. Y tenés que saber qué propone. Hoy en día eso está como... Hay que conocerlo. Y conocer, obviamente. Es más fácil, cuando son más alejados, es más difícil conocer a la persona. Pero por eso digo, o sea, lo que pasa en lo local, a nivel local, como bien decís vos, Caro, se nota, porque hay muchas cosas, hay muchas obras, muchas cosas que se hicieron en los últimos años, Salto creció muchísimo, se dio muchísimas respuestas, pueden gustarte más, menos, algunas cosas más, otras cosas menos, pero se dio respuesta. Hay muchísimas cosas para contar que se hicieron en nuestra ciudad a nivel local, pero justamente los locales, sobre todo los medios, que somos los que no tenemos la oportunidad de estar tan cerca del gobernador en este caso, tal vez, y encima en un día importante, porque el viernes el presidente de la Nación a la mañana había anunciado a través de Twitter que no iba a la reelección. Entonces era importante escuchar la palabra de él y que accediera a, tal vez a alguna pregunta. Algunos me decían, bueno, pero estaba muy ocupado, muy atareado, tenía reuniones. Lo entiendo perfectamente, es el gobernador y seguramente, sobre todo este año, van a estar más ocupados que otros años. Ahora era interesante también escucharlo. Yo coincido. Y escuchar, con vos. Y escuchar algunas cosas de la realidad más allá de lo local. En lo local aplaudimos, nos vimos, nos gustó, estábamos muy contentos por la cantidad de familias que después de 20 años recibieron, gracias a Dios, la escritura de su casa. Y bien, lo mismo el intendente lo dijo en el acto, dijo, la verdad, Axel, cada vez que lo he llamado me ha respondido, cada vez que le he pedido ha contestado, y que él mismo ha dicho en varias oportunidades que es el único gobernador, mirá que tiene gestiones de Alessandro, el único gobernador que le ha dado tanta respuesta. Entonces, eso está a las claras, se ve, se nota. Pero hubiese estado interesante también. No tengo duda. Yo sé que ustedes tenían una conferencia de prensa pactada y no pudieron hacerla. Y entonces viene de ahí. Es verdad que él se tuvo que ir porque vos debes saber. Sí, lo vimos, en el helicóptero. No, y la agenda incluía otra actividad más y tuvo que suspenderla y íbamos a mostrar un barrio, iba a recorrer un barrio que se está haciendo, el 40 viviendas en el ingreso de Balaco, y tuvo que suspender esa actividad porque se tuvo que ir rápidamente y tuvo que acomodar toda su agenda. Uh-huh. Pero yo coincido en que siempre, mirá, te voy a contar una anécdota chiquita y ya los dejo. Pero hace un tiempo atrás, la vicepresidenta actual tuvo una charla con referentes regionales cuando nosotros éramos candidatos en Unidad Ciudadana. Mirá. Claro. Y me acuerdo que nos preguntaba qué acción se podía hacer y yo me acuerdo que le planteé, no va a venir a cada distrito porque hay 2.400 distritos, intendente o a un candidato nacional es muy complejo. Es muy complicado. Pero yo le decía 10 minutos con una radio local o con los medios que se junten todos y puedan hacer una entrevista, 4 o 5 medios locales en un pueblo, es fundamental, es esencial. Aparte, a veces, pero bueno, la agenda es difícil. Igual a mí... Y era un día complicado, yo aparte. Era un día complicado. Yo lo que te puedo a decir nivel es nacional, que por no lo menos. Creo que tenga que ver con que Axel no quiera dar respuesta. Me parece que tiene que ver con que, sí, la agenda lo ha premiado. Seguro, igual soy pro local, localía.
soy pro mi pueblo. Obvio. Y me encantaría que hable con la prensa de mi ciudad. Así que bueno, ojalá que esas desinteligencias que a veces pasa con los funcionarios cuando vienen, siempre se puedan arreglar. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Bueno, igual queremos desde acá, obviamente, felicitar a las familias que recibieron sus escrituras. Son los protagonistas. Sí, aparte, esperaron tanto tiempo. Los vecinos. Yo creo que lo mejor, sí, yo no acompañé o recibí también junto con el intendente y todo el equipo municipal, sí, claro, al gobernador, pero... Para mí lo primordial y los protagonistas son los vecinos, sí, sí, y vecinas que recibieron las escrituras, sí, y los chicos, tantos chicos y chicas que recibieron su computadora. Sí, así que bueno, felicitamos a ellos por esperar, porque recibieron su escritura, y bueno, y obviamente a los chicos que son los que necesitan de esto, ¿no? Del apoyo, de estar cerca de ellos y darles respuesta. Caro, muchísimas gracias por contestar. No, por favor, mirá que cómo terminamos. Tremendo, tremendo. Hasta el otro martes. Exacto, exacto. Vamos hasta el otro martes. Vamos a un pequeño corte o videito y volvemos enseguida.